Bien, se supone que el storyboard yo lo tengo que hacer en base al guión técnico. Si por ejemplo aquí dice plano detalle y en mi storyboard no hay un plano detalle, hay algo que no está funcionando claramente. ¿Ya? Supuestamente para cada uno de estos planos yo tengo que tener un dibujo distinto. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo un cortometraje que tiene muchos planos, voy a tener que hacer muchos dibujos. ¿Ya? Cosa que es bastante normal en una producción audiovisual. ¿Ya? Entonces, acá tengo plano detalle, plano general, plano medio, plano detalle, plano, primer plano. Pero ojo, tengo distintos ángulos de cámara o podría tener distintos movimientos de cámara. Por ejemplo, aquí tengo posición cenital. Quiere decir que obviamente estoy viendo la escena desde dónde. Exactamente. Y acá tengo una contrapicado. ¿Desde dónde lo estoy viendo? Desde abajo. ¿Ya? Entonces, aquí en Photoshop yo tengo un cuadro por cada una de esas. Tengo un plano detalle, manos barajando las cartas, y tenemos una música de fondo y sonido ambiente. Ya eventualmente yo podría elegir, qué sé yo, depende de dónde esté contextualizado esto. Dice habitación, podría ser, no sé, cualquier tipo de música. Luego tenemos la cámara cenital desde arriba repartiendo las cartas. Luego tenemos un plano medio contrapicado, ya digamos la cámara está apoyada básicamente en la mesa. Luego tengo un plano detalle, cámara fija de las cartas que muestran una mano perfecta, ya. Ahí no estoy seguro, ahora que lo estoy viendo por segunda vez, no estoy seguro si es la imagen correcta, porque podrían ser incluso las manos, las cartas en la mano, ¿ya? Cosa que me hace sentido ahora que lo leo por 15ª vez más o menos. Pero es un plano detalle. Y un primer plano del personaje, que si lo quiero animar, de hecho, puedo hacer eso. El personaje mirando hacia los lados. ¿Ya? O la animación también la puedo hacer después en After. ¿Ya? Con la herramienta de pintar o con una máscara o lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a hacer en Premiere un proyecto nuevo. Vamos a elegir la ubicación. Vamos a elegir el nombre del proyecto. ¿Ya? Y en términos de los ajustes preestablecidos que tenemos, chicos, pongan atención adelante, no hay alguno que... O sea, ¿cuál es el que yo tengo que elegir? Por ejemplo, si trabajé directamente con lápiz y papel, quizás esas medidas no existen acá, es bastante probable. Entonces tendría que simplemente darle el nombre a la secuencia y después crear una secuencia en base a uno de los cuadros. Cuando yo trabajo en Photoshop, si es que, por ejemplo, voy a un documento nuevo, en predefinir, nosotros por lo general trabajamos en... papel de Estados Unidos o internacional o fotografía, pero también tenemos película y video, ¿ya? Entonces si queremos hacer por ejemplo los cuadros del mismo tamaño de un ajuste predefinido determinado, yo tengo que darle las medidas acá y por ejemplo elegir HDT 720p que me da 1280x720. Es exactamente la misma medida que yo tengo acá en HDD 720p, ¿ya? 1280x720.
¿Ya? Entonces, la gracia es que puedo usar cualquiera de esos ajustes. Eventualmente, si no tengo los cuadros hechos de ese tamaño, no importa, puedo usar los tamaños de cada uno de los cuadros. Lo que sí sería ideal es que estén a 72 píxeles por pulgada, ¿ya? Y no sean diminutos. Ya, entonces ahora en Premiere lo que voy a hacer es elegir, o voy a elegir cualquiera. Y lo que voy a hacer es importar los cuadros acá en Premiere. Ya, aquí tenemos el story. Voy a poner importar y ojo, aquí en este caso, en el que les mostré recién, este, que está hecho en base al guión técnico, está todo en un solo archivo. ¿Ya? A diferencia de, por ejemplo, estos archivos donde tengo cada uno de los storyboards, en donde podría tener cada una de las capas por separado, digamos, cada uno de los cuadros por separado. Ahí en ese caso, obviamente, tendría que seleccionarlos todos e importarlos. En este caso, que es bastante cómodo tenerlos en un solo PSD, porque además guarda toda la misma proporción, el mismo tamaño, vamos a importar ese PSD y cuando lo importamos, no le vamos a poner fusionar todas las capas. Chicos, pongan atención adelante, por favor. ¿Ya? Sino que lo vamos a importar como capas individuales. ¿Ya? Voy a elegir cuáles son las que quiero importar. De hecho, el fondo no lo... Bueno, vamos a elegir el fondo también. Voy a poner del tamaño del documento, porque eventualmente si el dibujo en esa capa es chico, ya puede variar el tamaño de el elemento mismo en Premiere. Vamos a elegir tamaño del documento. Y lo que va a suceder aquí es que tengo una carpeta con cada una de esas capas. ¿Ya? Entonces, según el guión técnico, tengo una música de fondo, que podría elegir alguna música por ahí. Copiar y ojo, siempre mantengamos el orden con los archivos, así que lo voy a copiar eso dentro de mi carpeta, es una carpeta nueva de audio. Va, nada que ver esa carpeta. Ahí sí, en sonidos. ¿Ya? Y ahora voy a importar los sonidos también. Voy a hacer una carpeta de audio. Voy a arrojar eso dentro de la carpeta de audio. Vamos a poner una música de fondo. Quizás es demasiado alegre, pero bueno, da lo mismo. Vamos a bajar el volumen, control de efecto, volumen. Y vamos a empezar a colocar cada uno de los cuadros. Primero vamos a colocar un fondo, el fondo blanco, porque si no, no se va a ver absolutamente nada. Cuadro 1. ¿Ya?
Aquí hay un error, este es un error que cometieron muchos en el cortometraje, en donde no setearon la composición en base a uno de los videos. ¿Qué pasó como resultado ahí? Que los videos estaban cortados por todos lados. De hecho, en algunas partes las cabezas estaban cortadas. ¿Ya? Cosa que no puede suceder a menos que digamos, sea Highlander o queramos cortar la cabeza de verdad. Entonces lo que vamos a hacer acá es, en base a uno de estos cuadros, hacer una nueva secuencia. ¿Ya? Y ahora tengo un cuadro del mismo tamaño que los dibujos que tengo hechos. ¿Ya? Es importante, sobre todo en el storyboard, porque de esa manera yo, cualquier cosa que haga en términos de encuadre, si me equivoco con el tamaño de la secuencia, voy a estar cambiando los encuadres, que son la base de, digamos, el objetivo del storyboard. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tengo audio, las cartas. Voy a tirar eso hacia abajo. Luego vamos a por el cuadro 2. Vamos a ver si encontramos otra musiquilla. Todo muy alegre, todo demasiado alegre. Vamos a buscar algo un poco más. Entonces, el nuevo temita. Vamos a colocarlo acá abajo. Vamos a bajar un poco el volumen. Con esto entonces nosotros vamos a dar los tiempos a cada uno de los cuadros. ¿Ya? Obviamente en base a música, en base a sonidos, nosotros podemos dar una mucho mejor idea de cómo van a funcionar los tiempos. Si yo quiero generar tensión, por ejemplo, puedo usar planos más largos, ¿ya? De mayor duración. Si quiero generar dinamismo, tengo que usar planos más cortos. ¿Ya? Eventualmente, también yo podría, si es que tengo un plano como este y quiero generar más tensión todavía, hacer un pequeño traveling de acercamiento, un pequeño zoom. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo muestro acá en el storyboard? Simplemente en los controles de efecto voy a movimiento, hago fotograma clave en posición escala, ¿ya? Y después simplemente hago un pequeño aumento en la escala y quizá un poco en posición también. ¿Ya? Y eso va a generar también un poco de tensión. Ahí quizás sería bueno cambiar la música o poner algún acento de sorpresa, algún acento de misterio. ¡Paf! Exactamente, un golpe en la mesa. Y si tengo
por ejemplo, dos cuadros con una animación. Vamos a tener ahí. Según guión técnico, ahí tenemos un pequeño diálogo. La persona dice, podemos empezar. ¿Ya? Según eso, este cuadro habría que corregirlo. Claro, en este cuadro yo debería ver solamente, digamos, las cartas en la mano, ¿ya? No en la mesa, ¿ya? Porque de hecho acabamos de barajar y de repartir las cartas. Entonces ese vendría siendo el pie para colocar las cartas, digamos, de la casa en la mesa. ¿Ya? Pero esta es la manera entonces de generar el storyboard animado, llamado animatic. Podemos empezar. Sí. Entonces yo tendría que hacer la corrección directamente en Photoshop. Voy a ir y hacer la corrección de este cuadro. ¿Ya? La voy a hacer rápidamente. Donde rehice el cuadro que supuestamente estaba malo. ¿Ya? Voy a guardar ahora y lo hice encima de la misma capa. O sea, la capa se llama cuadro 04. Y en Premiere el cuadro cambia automáticamente. ¿Ya? Eso tiene más sentido, ¿no? Ya, eso podría tener un plano un poco más largo. Podríamos hacer un acercamiento también. Joder, tengo una mano perfecta. Podemos empezar. ¿Ok? Entonces, así necesito que me traigan el animatic listo la próxima semana. Se supone que para hoy día ya tenían listo el empareja que tenía.